que la hemos hecho aquí en el centro de Zaragoza, Alba. Para 4 personas, 15 euros. Pues no está nada mal este entrante de lujo y de primera calidad. Te dejamos probándola, Yolanda, cuidado, no te quemes. Seguimos con más historias. Anoche los vecinos de la localidad zaragozana de Ainzón vivieron el momento más esperado de sus fiestas mayores, el rosario de cristal por las calles y el canto de la salve en honor al Santo Cristo de la Capilla. Son las 9:15 y comienza el rosario de cristal en honor al Santo Cristo de la Capilla. Esta noche las calles de Ainzón se iluminan con faroles, uno de los actos más emotivos para todos los vecinos de esta localidad. Este es uno de los momentos más emocionantes para vosotros, ¿verdad? Porque pues, hay mucha devoción al Santo Cristo. Mucha. ¿Y llevar un farol, portar un farol, qué significa para ti? Hombre, pues mira, yo es la primera vez que la hago. Y vamos, tenía una ilusión, he venido de propio Zaragoza para estar esta noche aquí. Digo, a ver si me toca sacar uno. Y he tenido suerte. A pesar de que vive en Madrid, no ha querido faltar a este rosario de cristal, ¿verdad? No. ¿Cuántos años lleva portando farol? Pues unos 5 años, siempre que he venido a tiempo para estas fiestas. Y como nos comentaban los vecinos, este es uno de los actos más emotivos y que más siente todo el pueblo, ¿verdad? Sí, que es verdad. ¿Qué se le pide al Santo Cristo en un día como hoy? Hija mía, en estos tiempos se lo vamos a pedir, pues paz y salud. Todos los vecinos de Ainzón están recorriendo las calles con este rosario de cristal, pero incluso también llevan faroles los niños. Sí, pues esto es desde 1700, data esta tradición, y para cualquier ainzonero, sea pequeño o mayor, esto es un orgullo al llevarlo. ¿Cuántos años lleva usted, Ignacio, portando un farol en este rosario? Yo llevo 35 años. Todo lo, no se pueden decir con palabras, sobre todo en mi caso, mucha emoción. Y vengo desde otros sitios de propio para sacar el farolico y acudir a este local, a este sitio. Estas fiestas, las mayores, son las que más sienten aquí los vecinos de Ainzón. El Santo Cristo para nosotros es sagrado, es todo el año, es una devoción muy grande la que se tiene, pero en estas fechas esto es lo más. Esta tradición, la del rosario de cristal, es muy antigua ya en Ainzón, ¿verdad? Desde 1700 aproximadamente. ¿Y por qué es tan importante y la siente con tanta devoción el pueblo? Pues porque el Santo Cristo impacta. El costado, la cabeza, la cara, es una figura, una talla, es única. Aquí hay gente que pisa la iglesia solamente en estos días, pero hoy no fallan, aunque estén muy lejos. Por eso gritemos todos, ¡viva el Santo Cristo! La iglesia está tan llena que prácticamente estáis escuchando la celebración desde la calle, desde la plaza, pero aún así estáis aquí porque ¿cuál es el momento más emocionante para vosotros de este día? La última canción que se canta, que la cantan aquí los hombres, y es el momento más emotivo. Todos los ainzoranos os sabéis esa letra y la cantáis al unísono, ¿verdad? Sí, todos. No solo asistes al rosario, sino que lo estás grabando todo con tu videocámara, porque es muy importante para ti. Es el primer año que lo grabo, pero para mí es lo más importante de todo el año. Poniendo el móvil para que alguien escuche esta salve, ¿verdad? Sí. ¿Quién la está escuchando al otro lado del teléfono? Mi hermana. ¿Y se emociona? Mucho. Es muy importante para ustedes. Y esta mañana también en Ainzón ha tenido lugar el tradicional pisado de uvas para extraer el primer mosto de 2011.